Prince. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un vídeo muy importante que espero que valoréis, porque creo que es muy importante que dejéis el like y que compartáis con todos vuestros amigos para que se enteren de toda esta información. Cuatro noticias muy importantes. La primera de ellas es algo que ya muchos de vosotros sabéis: Xbox Live Gold y Game Pass suben de precio en varios países latinoamericanos. Hablaremos de esto, no me olvido de vosotros. No me olvido de vosotros, os lo digo de verdad. Y atentos todos, porque hablaremos de una noticia muy importante. Xbox Series X es compatible, confirmado, con todos los productos licenciados de Xbox One. Hablaremos de lo que esto significa, porque muchos de vosotros tenéis dudas. Y hablaremos de la tecnología de carga rápida de Xbox Series X, denominada DirectX Storage, que será compatible con PC, la cual también hablaremos. Una noticia muy importante, y la más importante de todas, es cuando van a decir el precio de la consola Series X. A 2 meses del lanzamiento, o menos, hablaremos de ello. Así que reventad el botón de like, compartid la información, que creo que vale muchísimo la pena, pero sobre todo, suscríbete. Aquí abajo donde pone suscribirse le dais a suscribirse, le dais a todas, y estaréis suscrito para que YouTube te notifique de todo lo que subimos: directos, conferencias, unboxings, noticias y todo, ¿vale? Sobre todo compartid con vuestros amigos de la universidad, del colegio, del instituto, del barrio, familiares. El boca a boca es importante para hacernos crecer como comunidad, y poco a poco lo estamos consiguiendo. De hecho, ya hemos llegado a más de 1000 miembros en nuestro Discord oficial, aquí abajo en la fuente de la descripción. Aquí abajo lo podéis uniros, en nuestro Twitter y tal. Así que vamos a ponernos en situación y hablamos de esas noticias importantes, que creo que lo son. La primera, vamos a hablar de, pues bueno, del Gold y el Pass, ¿no? El Xbox Live Gold y el Game Pass subirán de precio en varios países latinoamericanos. A pesar de que esto ya lo hablamos y se rumoreó y especuló que llevaban surgiendo desde hace varias semanas la posibilidad de que Live Gold llegase a ser un servicio gratuito, al menos parte de sus servicios. Parece que por el momento esta situación no se va a dar. Por un lado, Microsoft ya confirmó que por ahora no existen planes para llevar a cabo este tipo de cambios en el servicio. Y por otra parte, ahora tenemos la noticia de que, encima, para más recochineo, Gold, junto a Game Pass y su versión Ultimate, subirán de precios en varios países latinoamericanos. Esto parece dejar más o menos claro que, al menos a corto plazo, Microsoft no tiene planes de eliminar Xbox Live Gold de la ecuación. Y es una pena, porque van a subir de precio. Dicha noticia llega por parte de varios usuarios que han comenzado a recibir correos avisando sobre esta subida de precios de cara al mes de octubre. En principio, estos cambios afectarían a países como México, Brasil, Argentina, Chile, y podrían afectar a algunos más. Y por el momento, eso sí, no tenemos noticia de que los precios vayan a cambiar en Europa. Los cambios parecen deberse a cambios en las condiciones comerciales. Por ejemplo, en el caso de Brasil, los precios de Gold de 12 meses aumentarán de 150 a 200, y de la moneda brasileña, y de Xbox Game Pass Ultimate de 40 a 45 a partir del día 20 de octubre. En Argentina, la suscripción mensual Ultimate pasará de 599 a 899, y en México la suscripción mensual será ahora de 149 pesos mexicanos a 229 pesos mexicanos, ¿no? La Ultimate. Si sois usuarios de dichos países, recomendad que os recomiendo muchísimo que reviséis vuestros correos electrónicos, sobre todo en el caso de que tengáis activada la renovación automática. Quitarla, yo nunca la tengo activada, ya que a menos que la cancelenéis a partir del 20 de octubre os cobrarán los nuevos precios. En el caso de que tengáis una suscripción activa por más meses, no tenéis que preocuparos por estos cambios por el momento, ya que afectarán en el momento de la renovación. ¿Cuál es mi consejo? Mirar por páginas y comprar tarjetas prepago. Este es siempre mi consejo. Yo no tendría mi tarjeta de crédito dentro de la consola. Yo, ¿vale? Así que, tanto si sois adultos como si no, esto es un consejo bastante válido. Y ahora, atentos, vamos a pasar sobre una notición. Xbox Series X confirma es compatible con todos los productos licenciados de Xbox One. ¿Qué significa esto?
pues que la retrocompatibilidad irá más allá de los juegos, básicamente, porque Xbox Series X es compatible con todos los productos licenciados de Xbox One, siendo algo que preocupa a muchos usuarios y siendo algo que ya se insinuó hace mucho tiempo. Microsoft vuelve a reincidir en la compatibilidad de los accesorios de One en Xbox Series X, y no solo estamos hablando de los mandos, sino de otros muchos accesorios y periféricos que hay en la consola actual. Como una imagen vale más que mil palabras, Microsoft ha publicado un logo donde se pueden, o una página donde se pueden ver todos estos fabricantes que han comercializado productos con licencia oficial. Y estos aparecen con un nuevo logo que arranca una iniciativa que se ha bautizado como diseñado para Xbox y que dará cuenta de esta compatibilidad ininterrumpida. Dice así: hoy empieza una nueva generación para el programa diseñado para Xbox y queremos hablar más sobre la compatibilidad de tus accesorios Xbox One favoritos. También presentamos la nueva apariencia del sello diseñado para Xbox y compartiremos algunas de las nuevas alianzas que nos entusiasman mucho, ya que representan nuevas experiencias para los jugadores en Xbox Series X. Estamos muy emocionados por escuchar tu opinión al respecto. Y ahora se confirma que en este grupo de fabricantes se han añadido hasta 34 empresas que se suman a la iniciativa diseñado para Xbox, donde se ha expandido la lista de accesorios oficiales en categorías tales como accesibilidad, PC Cloud Gaming, buscar la mejor experiencia posible para los usuarios y pues bueno, para todos los jugadores, ¿no? Y los fabricantes habituales se suman a otras marcas como Bang & Olufsen, Audise, Otherbox, Nacon, Geeksmates Desync, Honeycomb, Aeronautical o Cable Matters, ¿no? Todos los que estáis viendo en pantalla. De este modo, se ha buscado confirmar que Series X es compatible con todos los productos licenciados de One, ya sean inalámbricos o se conecten vía USB. Lo que sí han dejado claro también es que puede que en algunos casos llegaría a requerirse una actualización del firmware del dispositivo, pero lo importante es que sea compatible con la nueva consola. Y ahí vemos los principales fabricantes dando apoyo: Thrumas, Tres, Razer, Logitech, Fanatec, HyperX, Turtle Beach, Astro. Todos, lo que deja claro que ya sean mandos, volantes, palancas de vuelo, o headsets o discos duros, Series X es compatible con todos los productos licenciados de Xbox One, por lo cual no vas a tener ningún problema a la hora de pasar a la Next Gen. Pero lo que interesa realmente es el precio y la fecha, y esto pues de momento no tenemos ni idea, ¿no? Otra de las noticias realmente importantes que hay que comentar es la tecnología de carga rápida de Xbox Series X, que será compatible con PC, el Direct Storage. Xbox Series X, pues bueno, cuenta con una tecnología de carga rápida llamada Direct Storage, como ya sabéis. Pues bueno, hay que decir, pues todo, ¿no? Hoy mismo ha anunciado que están trabajando en llevar la API a Windows, ¿no? Y la verdad es que es súper recomendable. Una de las grandes innovaciones técnicas que traerá consigo la nueva generación de consolas está relacionada con la velocidad de carga, el disco duro, el SSD. Las compañías se están esforzando en hacer notar que los videojuegos del futuro serán más rápidos y tendrán menos tiempos de carga. Este paso adelante también se verá reflejado de alguna manera, gracias precisamente a que Microsoft llevará a Windows una tecnología que permite una carga de datos más veloz de la que estamos acostumbrados. En una reciente entrada en el blog oficial, Microsoft ha anunciado que la API de Direct Storage llegará próximamente a Windows. Esta tecnología es una de las que permite que Xbox Series X pueda prácticamente eliminar los tiempos de carga de sus videojuegos. Con la llegada de Direct Storage a PC, los ordenadores podrán sacar más provechos de su SSD para cargar assets a mayor velocidad. Tiempos de carga de Next Gen también en PC. Y es que esto es lo que significa. Esta API de la familia DirectX se diseñó originalmente de manera exclusiva para Xbox Series X, pero ahora la compañía ha anunciado que también llegará a PC para que junto a DirectX 12 Ultimate puedan conseguir una calidad a la par de las consolas de nueva generación. Con una PC y un juego compatible con Direct Storage, los jugadores pueden esperar tiempos de carga enormemente reducidos y mundos virtualmente más grandes y detallados que nunca. La compañía explica en el artículo que a nivel técnico la llegada de Direct Storage supondrá un salto significativo con lo que se estaba viendo hasta ahora en PC, ya que los juegos de anterior generación contaban con una velocidad de carga de 50 MB por segundo y ahora podrán alcanzar cifras de varios gigabytes por segundo. En Xbox Series X, por ejemplo, se promete que la tasa será de 2,4 GB por segundo. Y la pregunta, ¿cuándo llegará Direct Storage a PC?
En principio avisan de que todavía están trabajando en llevar la API a Windows y para que funcione realizan una serie de comprobaciones en las que se cuentan con jugadores profesionales de videojuegos en PC. Aún así, la intención de la compañía es poder llevar la API a PC a lo largo del año que viene, en 2021. Quieren tener al menos una vista previa que poder llevar a los desarrolladores para que comiencen a trabajar con ella. Hay confirmación de que las nuevas Nvidia RTX utilizarán Direct Storage, pero en el futuro, los primeros que van a utilizar esta tecnología son las consolas de nueva generación. Eso sí que lo tienen asegurado al 100%, pero bueno, mogollón. Y la gran pregunta, a 2 meses de lanzamiento de las nuevas consolas, ni Microsoft ni Sony han desvelado la fecha ni el precio de los dos modelos que preparan. Xbox Series X lo dice claro, Microsoft dará el precio de la consola cuando estén preparados. Así lo hemos podido ver en Samuel Battenman, jefe de marketing de Xbox en Reino Unido, que no ha aclarado este dato, pero sí ha respondido a un usuario en Twitter. La gente quiere saber lo que van a pagar y Battenman respondió que comprende el interés de la información para planificar las compras, pero que harán saber el precio cuando estén listos, ¿no? Básicamente, no pueden decir nada más. Cuando estén listos dirán el precio. Pero el lanzamiento, sí que hay una verdad verdadera. El lanzamiento se espera en unos 60 días. La cuenta atrás ha empezado. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Subscribe, motherfucker.